de fútbol de Sanquetería, aquí de La Victoria, el equipo de La Victoria, conversando, obviamente de fútbol, con Ricardo Cuagliata Sáenz, entrenador de fútbol. Pero quiero remontarme a la época en que entrenabas a las formativas del Club Nacional de Fútbol de Montevideo. ¿Cómo llegaste a entrenar a las formativas de Nacional? Por un hincha de Peñarol. Mi gran amigo, el Cachorro Martínez, Jorge Martínez Falero, que jugó en Peñarol, un zurdo, que éramos vecinos del barrio, y tenía un amigo, Diego, que era directivo de las juveniles de Nacional. Y le dijo, mirá, ya está trabajando en un colegio, un muchacho que es de Nacional, ¿por qué no te lo llevás? Dice que da la oportunidad. Bueno, y llego, me presentan y estaba este... y me empiezo a gustar y veo que faltaban y había carencias y uno empieza a poner cosas. Y me voy un día, recién recibido de entrenador, una mañana un entrenamiento nacional que estaba el Pichón Núñez, que estaba trabajando ese sistema que yo te digo que tanto me gusta. Tenía los futbolistas de él en el año 89, los de jugando, preparándose para el Mundial del 90. Y estaba jugando con un lote de muchachos nuevos, jugando con el sistema. Y voy y le digo, vengo a ver si usted me deja ver sus entrenamientos, porque me gusta mucho el sistema desde que lo vi en los alemanes con Reuter y Breme. No, y si lamentablemente no lo voy a poder ver el entrenamiento. No, con lo simpático que yo que te veo a declarar en todos lados. Y me dice, venga por aquí. Y me hace caminando y salíamos de los céspedes. Salíamos rumbo a donde se aparcan los coches. Y de repente dice, por acá, por favor. Y se mete y le dice al utilero, el cepillo, no me olvido más. Dice, me viste a este señor que va a trabajar con nosotros. Yo me quería morir. Fíjate, yo era hincha nacional de toda la vida y un tipo de esos que llegaba de Europa con cosas nuevas, ya cansado, con ganas de establecerse en el país, que me diera esa oportunidad. Y me cuela como interlocutor del Chongo Escalada, un gran amigo de él, que él lo tenía como entrenador de tercera división, pero la comunicación con los muchachos no era lo que... Y él ya sabía que iba a ir yo por Manuel Lucha, el gerente nacional, y se había un poco informado. Dijo, este es el tipo que necesito, por lo menos para mantener el grupo unido. Y ahí fui aprendiendo y me empezaron a dar la responsabilidad de los equipos más pequeños. Y ahí aparecen jugadores como... Luis tendría que ser el último que nombrara, pero jugó contra mi hijo con 7 años una final. Era un chico que yo lo miraba y estaba de espaldas al arco y giraba y la ponía en un ángulo. Estamos hablando de Luis Suárez. Luis Suárez. Estamos hablando del año 97. Ya con 10 años. Luis fue mi regalo de cumpleaños el 18 de febrero del año 97. ¿Qué pasó? Empieza la pretemporada con Nacional. A mí la directiva me había dado la responsabilidad de los chicos que estaban en la 11ª división, la última que jugaba los sábados, cumplían 10 años. Empiezo con algunos chicos y había uno que había jugado aquella final contra mi hijo, Urreta Sagrada Familia, que era como un clásico del Prado. Y le digo, che, ¿y el salteñito aquel que tenían que jugar? No, dice, ¿el Luis? Dice, terrible hincha de Nacionales. Dice, pasa en casa, pasa en casa, dice, y va a la escuela con Martín y todo. ¿Crees que te lo traiga? Ya lo tendrías que haber traído hoy. Y el 18 de febrero me lo trajo. Dice, mirá, hasta que lo presenté. Un chico divino, muy educado, muy serio, con sus carencias. En ese momento sus papás se separaron. Y con cosas que yo las cuento y me gustaría que la gente supiera. O sea que Luis Suárez va de Lurreta al Club Nacional de Fútbol a iniciar su carrera, que termina donde está ahora, en el Fútbol Club Barcelona. Sí. Y el primer entrenador en su etapa, digamos, rumbo al profesionalismo era este. Sí, y después lo tuve en alguna otra oportunidad, alguna otra temporadita también. Un poco más mayor. Y contame entonces algo más de esas anécdotas con Suárez. Suárez. Un tipo temperamental. Que no era buen jugador. Pero lo que tenía de bueno para el que lo entrenaba es que el defensa contrario nunca sabía con lo que Luis se iba a salir.
porque él es torpe aún hoy con la pelota, pero dentro de su torpeza él se va tropezando y acomoda y se busca el lugar. Se comía videos que yo le tiraba de Gary Lineker, que para mí era el as del segundo palo. Hoy lo veo haciendo goles al Gary Lineker, por ejemplo. Miraba mucho a jugadores cómo se movían y creaban los espacios. Porque después que vos, cuando estás jugando a cierto nivel, haces un gol, dos, tres, cuatro, cinco seguidos, los entrenadores te ponen uno delante y otro detrás. Y te tenés que saber mover, tenés que amagar y salir, tenés que crearle el espacio a tu compañero. Pero ese equipo de Nacional que se forma en sexta división, yo te nombro jugadores. El mejor era Juan Alvín, un chico que no transpiraba. No transpiraba. Una anécdota, un día viene, es mentira, ¿no? Y yo le digo, muchachos, les cuento lo que me pasó hoy con Juan. Viene y me mostró así, digo, tranquilo, es transpiración, hoy corriste. Pero ¿qué pasaba? La gente no lo quería, pero de cuatro pelotas que tocaba, tres eran gol. Eran él y 10 más. Y arriba estaban Fornarol y Suárez y Cauteruccio. Los tres que son goleadores ahora, uno en Australia, otro en Argentina, en San Lorenzo, el equipo de mi compañero Rory. Y Luis, bueno. ¿Y estamos hablando de qué edad en este entonces ya? ¿Con Cauteruccio, con Fornaroli? 15 años, 16, 17, y a los 18 ya estaban jugando en primera división. Ya estaban a punto de pasar a primera división. Sí. O sea que, ¿cuánto tiempo, cuántos años o cuántas temporadas estuviste con Luis en el Club Nacional? Con Luis, casi dos temporadas. En una directamente como entrenador, en la otra como segundo. ¿Y mantenés el contacto con Luis? ¿La amistad, obviamente? Sí. Nos hemos visto. Ahora estamos un poco cortados porque cuando tú cambias teléfono, se corta la relación. Y Luis no maneja el teléfono. ¿Te imaginas que un tipo que está a ese nivel tiene gente que trabaja toda la parte de marketing, de imagen? Y el teléfono particular con el que él habla con los amigos... si no te tiene tu número cargado es imposible que... Pero qué pasa, yo voy a Barcelona, me paro en las Masías, la guachive y sale Luis. Pero entonces tú viviste la etapa de Luis de noviazgo con su actual esposa. Sí, claro, toda. Y todo cuanto Sofía se viene a Barcelona y Luis sufre. Luis tiene un hermano, Paolo, mayor, que cuando Luis jugaba con 10 años con nosotros, Paolo jugaba en el Basáñez. Y se hablaba de que Paco Casal ya le había dado un dinero importante para representarlo. ¿A Luis? No, a Paolo. A Paolo. Paolo, que hoy está jugando, no sé si en Honduras o en Guatemala, no quiero equivocarme, pero creo que Paolo era un muy buen jugador. Mucho más jugador que Luis. Pero Luis llega por el corazón. Tuvo una etapa en la que no estaba muy fino. Pues seguro, empezás a salir de noche, 15, 16 años. Y Sofía como que lo encarrila. El objetivo, el amor por Sofía, le encarrila su vida. Manguea dinero, se viene a Barcelona, arregla, habla con los suegros. Tiene dos hermanas, Lucía, tiene dos cuñados que son muy amigos también. Y Luis es un luchador. Luis llega... al primer equipo de Nacional y los primeros tres meses no le hace un gol a nadie. Lazarte lo mantuvo, explota y Fonseca lo lleva al Groningen. Y de ahí la historia ya es más conocida. Ajax, Liverpool y el Fútbol Club Barcelona. Exacto. Cuando va al Liverpool, y te voy a contar la anécdota que lo pinta de cuerpo entero a Luis y a la gente que lo maneja ahora, Pere Guardiola, el hermano del Pep Guardiola. Cuando va al Liverpool... había una oferta importante del Tottenham. ¿Sabes por qué no fue? Porque le quedaba muy poco dinero al Ajax. En el Tottenham come mucha gente, cobra peaje mucha gente para entrar al Tottenham. Entonces decide por el Liverpool porque le deja mayor pedazo de dinero a su equipo de origen. En el Groningen él se fue mal, como se va al Ajax. Cuando iba a jugar en contra no lo quería. En el Ajax lo adoran, en el Liverpool lo adoran. Ajax y Liverpool hizo convenios con las formativas de Nacional. Vienen chicos al Ajax, vienen chicos al Liverpool, de Montevideo. Y creo que en el Barcelona ya hay algo o está montándose algo más o menos igual.
ha venido ahora esta semana, creo que viajó ayer, Santi Bueno. El defensa de la sub-20. El defensa de la sub-20, hermano de Gastón Bueno, que es el central de Wanderers, el capitán de Wanderers. Hermano de Martín Bueno, que no llegó a ser profesional y para mí era un jugador excepcional. Jugaba en la Mené, en mi colegio, Martincito del año 84. Bueno, uno de los mejores jugadores que yo he visto. Cómo llenaba la cancha, de cabecita levantada. Pero seguro, un estudiante, buen trabajo, no se dedicó. Está la parte humana de Luis Suárez, la que no se ve. Todos vemos al futbolista, al deportista, al aguerrido deportista, de la sangre, obviamente, uruguaya, de querer ir a más, de pelearse con las defensas. Y esa es la parte humana que me gusta que destaques de Luis y que finalmente digas y valores y nos envíes ese mensaje a todos de la parte esa de Luis Suárez, de la parte humana. Luis ha sido muy agradecido con la gente que le echó una mano en su momento. Ha llegado a regalarle casas a alguien que ayudaba a pagar el alquiler cuando su mamá no estaba, sus papás no estaban muy finos, que estaban separados y no se podía. Yo estoy seguro que en su contrato con Adidas figura un lote de zapatos para las formativas del Club Nacional de Fútbol y vaya a saber para quién más, porque Luis es así. Él colabora con una asociación de chicos con enfermedades raras, algo así, pero colabora de verdad. Y eso no le gusta que se diga. Cuando yo digo, sí, Luis... Tengo una foto que presumo con la foto de Luis. ¡Ah, el que muerde! Digo, sí, el que muerde y el que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Exacto. Pero él es así, él se sobregira porque hay que estar a 200 kilómetros, a 200 pulsaciones por hora y comerse el codo que se come del otro tipo. Reaccionás como reaccionás. Sabés que no le puedes pegar una trompada y lo querés disimular con algo que hoy con 50.000 cámaras no lo podés disimular. Luis Suárez, el máximo goleador de la selección uruguaya de todos los tiempos, hoy por hoy está de más decir a gol por partido prácticamente en el Fútbol Club Barcelona. Comenzó en el profesionalismo con Ricardo Coagleta Sáenz entrenándolo en las formativas del Club Nacional de Fútbol, desde Lurreta, del fútbol infantil a nacional. Felicitaciones por eso y por muchas cosas más. Y gracias por recibirnos aquí en el campo de la No, victoria. Por favor, y me gustaría que se quedaran a ver un poco el entrenamiento de estos chicos que estudian, trabajan, tienen sus ocupaciones, les cuesta a veces llegar en hora y hacen todo lo posible para que cada fin de semana estar físicamente y tácticamente bien para defender a la camiseta. Quedamos. Yo te desafiaría a unos penales, ¿eh? 3 cada uno, a ver cómo vamos. Perfecto. ¿Te animás? Perfecto. ¿Cómo me voy a animar?